Les comento algo una vez más. Cuando salió el Injustice 2, me dije que se iban a olvidar del Injustice 1 y me daba un poco de tristeza. ¿Saben por qué? Porque observen eso que está ahí. Eso va a ser el próximo premio que vamos a mostrarle cuando se termine la temporada del 16 de agosto, okay Ahorita en este video, antes de seguirle hablando de lo que le estaba hablando, le voy a mostrar la temporada. Bueno, no la anterior, porque la anterior estaba de que el artefacto alienígena, que ya yo lo tengo. Pero había algo que se llamaba Diamante Negro, si no me equivoco. Eh, cuando hicieron eso, eh, que me quedé ahí en nivel 60. Eh, el Destrock, bueno, ustedes eh, van a ver un video anterior donde le hice una ascensión de oro a Destrock. Que es uno de mis personajes que utilizo en la temporada y uno de mis favoritos, así que ya lo, ya lo tienen que haber visto. Eh, ¿Cómo les digo? Uy, se me olvidó algo. <laughs> Sí, tenía como unos... Para ver, para ver, para ver, 21, ok. Eh, entonces siempre pensé que no iban a volver a hacer ninguna actualización cuando de repente, ¡pum!, me sorprenden, ¿sí? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Injustice 1 para dispositivos Android. God Among Us, Dioses entre nosotros. En este video, eh, bueno, tuve, tuvimos todos los que jugamos este videojuego, este, este, este Injustice 1. Tenemos la, la suerte de que nos tocó un person eh, un, una, una nueva actualización con tres personajes nuevos. Ya yo tengo uno que es Killer Croc, el segundo que va a salir que es la batichica del Arkham 9, el caballero de Arkham, y ese Aquaman que ven ahí, que es la única forma de ganarlo, va a ser por la temporada online. Eh, este juego, yo lo juego hace mucho, mucho tiempo, valga la redundancia. Tengo todos los personajes y trato de ahorrar la mayor cantidad de oro que puedo, como en todos los juegos, como siempre se los digo. ¿sí? Tiene facilidad de compra, quieren comprarlo, pueden hacerlo. ¿sí? Así que vamos a abrir esto. Tengo días guardándolo. Me va a salir primero la temporada vieja y después me va a salir la nueva. ¿sí? La más actual, perdón. Yo espero que esto cargue sin ningún problema y no me deje aquí a medio camino. <laughs> en medio del video, sí. Carga, carga muchacho. Digo, por cierto, gracias por todos sus buenos comentarios, gracias por escribir por aquí, gracias por ser parte de esta pequeña gran aventura. Ok, dice, nueva temporada, empieza una nueva temporada, se está calculando la recompensa. No, eso no me interesa. Ok. espérense Esto fue la temporada anterior. Ahí estaba. Diamante negro. Ganado. Yo en realidad había llegado a cuatro, a cuatro rayas de rango, pero lo dejé de jugar y bueno, yo, bueno, no me bajaron tanto. Sí fueron dos estrellas. Así que ahí está el diamante negro. Para ver si. ¿sí? Sí, sí, bueno, sí, fue uno solamente. Pero no importa. Y mil de oro, que eso es lo importante cuando ganas en Atta Online. Hay otra temporada que debe aparecer, sí, esta. En realidad no jugué porque no era necesario. Eh, ya yo tengo el artefacto, creo que solamente eran dos. Y bueno, esta que es la nueva, donde el señor, ese Aquaman que es de Flashpoint, igual que el Batman y el Destro, está disponible. Eh, vamos, vamos a voy a hacer un par de unas batallas rapidito ay dios mío me salí sin querer disculpen y al final del video eh, les voy a mostrar oigan me acabo de acordar que en free speed iba a hacer algo y no lo hice <laughs> tantas cosas en la cabeza sobre todo lo que tengo que hacer que se me va así voy a hacer un par de batallas nada más para que usted vea a mi equipo y por That's qué terrible. tengo esos personajes Ok, esto está bien. Batman. Esto también está bien. A este señor le quité un par de cositas. Que voy a volver a colocárselas, ok. Creo que si no me equivoco es el brazo de Rael. Ok, si sí, ya me acordé son esto y esto. Ok, sí. Miren, les voy a enseñar mi configuración más que nada. Aunque esto se pone a cargar el pequeño detalle de hacer eso. Miren, en mi destro es más que nada para golpear. ¿oh? si eh, esto esto. Sí, no tengo cartas porque en realidad tengo que jugar el modo, modo sobreviviente tengo tiempo de tiempo de tiempo que no lo juego y por eso no tengo cartas ahí para subir eh, nivel 60 ni nada por el estilo tengo que hacerlo sí eh, ok miren mi, mi equipo es lo siguiente el Deathstroke eh, regularmente funciona para golpes el Batman para aplicar su Special 3 y para protegerse con su escudo teniendo su habilidad del Batimóvil y Darkseid cura, drena y hace sangrado. Y se esconde de ciertas de ciertas de muchas especial que le tiran aleatoriamente. Sí. Ese es mi gran equipo. Hay un montón de equipos que ustedes pueden utilizar. La verdad es que yo creo que los más odiados pueden ser hay una versión de un Bane que cuando entra te aturde y da un montón de golpes, hay una Raven que se revive tres veces y te quita vida, sin fin de cosas, ¿sí? A ver, este señor tiene... Wow, wow. No va a ser nada fácil, pero vamos a ver si le ganamos, ¿sí? Yo pienso que sí le puedo ganar, vamos a ver. Vamos a ver hasta un Diego, porque la verdad es que no... Eh, Quiero hacer el video un poquito corto, porque en realidad el, el enfoque del video más que nada era el premio de la temporada y vamos a... Eh, eso se le, bueno, se le puede decir fusionarlo, sí. Vamos a ver. En serio, me quitas poder. No. Wow. te me va a quitar mucho poder. Adiós, eh, va cambio. Ok, ven acá adestro. de esto. De Deadshot, perdón, ese es Deadshot, disculpen. <laughs> ¿Saben que se parecen mucho y los confundo casi siempre? Bueno, no los confundo, sino el nombre, más que nada. Vamos a ver si hago que el Destro lo derrote. Ve acá. Ahí se va a ir, si no me equivoco. A ver, no, no se fue completamente. Ok, aquí sí. sí se fue. Okay, miren, eso que acaban de ver es una habilidad especial del destro que si su especial 1 la activa correctamente en medio de lo que debe ser, eh, tiene unos golpes críticos, horriblemente. Créanme que yo le he ganado a un personaje, a dos, a tres, solamente con ese golpe. ¿sí? No voy a ver a quién me voy a enfrentar, solamente lo voy a jugar. ¿sí? Recuerden que yo siempre les digo que no soy el mejor, pero trato de dar mi mejor esfuerzo para que ustedes puedan ver todo lo que se puede lograr en cada videojuego, ¿sí? Más que nada darles una explicación, que ustedes conozcan y todo eso, ¿sí? Wow. Ese flash es muy bueno. No lo tengo al máximo. Pero tiene unas habilidades, miren eso, observen eso. Esto no no. Esta señorita también hace mucho daño en la temporada online. No, 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 vean, vean eso, quiero ver eso, coge. Ok. Vamos a ver qué sucede aquí. Que okay, ya comenzó a desangrarse. ¿sí? Oh, iba a activar su Special 1 ella, pero no la vamos a dejar, ¿sí? Eso es lo interesante de este de este Batman, lo utilizo más que nada para eso. Entonces, miren, cuando él termina su Special, él tiene un escudo que lo protege de muchas cosas. Observen. Ahí está, Cor. Eh, no dura mucho tiempo el escudo, pero funciona lo suficiente. ¡No! ¿En serio? Lo venció. ¿De en serio? Okay, vamos a ganarle a Punta de Golpe, pues. No. Woah, woah. Wow. Un solo golpe y se va. Sí. Miren, por eso le digo: ese, ese es un Wally West, creo que se llama. Es una versión de Flash que se llama Wally West. Eh, tiene esa habilidad especial que es bien difícil. El Dark Side que yo tengo, yo le tengo un equipamiento también que es el bastón del acertijo. Que si me, me aplica algún special, también hay forma de yo evadirlo ¿sí? A ver, ese equipo está medio extraño, pero solamente dos personajes tienen, tienen equipamiento, así que vamos a ver qué sucede. Esta, yo creo que esta es la última batalla que voy a hacer. Vamos a ver si me da tiempito. La verdad es que lo, me hubiera gustado mostrarle las siete seguidas, a ver si las ganaba más que nada. No solo mostrárselas porque hay que ganarlas también, ¿sí? Pero no, vamos a hacer eso para no alargar mucho el video. Wow, este es el caballero de, de Arkham descubriendo wow. observen golpes críticos oh, ese especial no no oh, sabía que eso iba a suceder algo más no importa este señor no va a sobrevivir mucho que digamos observen vida drenada para mí y para el otro personaje también En realidad yo hubiera podido aplicar el Special 3 del Batman, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer sufrir. Por estarme golpeando tanto. Por haber matado al Destro. Por eso lo voy a hacer sufrir. Observen. Desvío. Desvío de special, desangramiento Y aquí se fue este señor Adiós Nos vemos pronto Ah, no se fue listo Un golpe, un solo golpe Está bien, pues me equivoqué, pensé que sí lo iba a derrotar La verdad es que no tomé el, el ¿Cómo le explico? El, el special al 100% Así que la fallé Eso, Esto que están viendo aquí son eh, Son tareas diarias Que pueden ganar y les da dos cosas muy importantes, oro y, experien y experiencia aquí en la, en la temporada online, así que vale la pena completarla, ¿sí? Echarle un ojito y hacerlo. Ok, eh, voy a salir, me voy a retirarme. No lo, no lo quiero hacer, pero lo debo hacer. ¿eh? Para... Deme un momento. Ok, sí, vamos bien. Para poder mostrarle el máximo nivel del... El diamante negro y leer exactamente para qué funciona. ¿sí? Vamos a buscarlo. Tarjeta de equipo. A ver. Menos estrellas primero. Por aquí tiene que aparecer. ¿No está? <laughs> ¿Dónde está? Miren, este era el que les decía que era la temporada anterior. Ni siquiera lo he subido de nivel. Hay mucha. Aquí está. Diamante negro dice 10% potenciador de daño para Special 2. Cualquier ataque especial aplica un punto de 2% y además consume 12% de poder enemigo. ¿En serio? 10% aumento de generación de poder. Si el oponente sale del combate, recibe un daño igual de 10% del daño al jugador. Okay. Eh, vamos a fragmentar. Es más que nada para eliminarlo. Si tienes varios, obviamente, yo nada no más tengo uno. Vamos entonces a fundir. Ok, para fundirlo vamos a subirlo de nivel, sin embargo necesitas oro y esas gemas que ves a la mano izquierda. Yo tengo muchas, no por hack señores, lo tengo porque como les dije, juego hace mucho, mucho tiempo. Y había dejado de jugar porque no había actualización, no había nada nuevo, así que... Y tengo mucho equipamiento, si ustedes pudieron ver hace, hace un momento, eh, la temporada online me dio mucho equipamiento y todo eso se puede, se puede fragmentar para conseguir estos diamantes, ¿sí? Y como pueden ver, cada vez que lo vamos subiendo de nivel, van aumentando las cantidades que necesito para poder fusionarlo. Si no, por fundirlo, perdón, si no los tienen, lastimosamente no lo van a poder hacer. Sí. Así que antes de tomar la decisión de subir un, un, una carta de equipamiento esta, va a subir de nivel, observen. Ya aquí me, me muestra el último, la última gema o esmeralda, no sé cómo le quieran decir. Eh, que es la más difícil de conseguir. Si observan, ahora tengo 710. Ahí va a evolucionar. Corazón de Oscuridad se llama ahora. Ok. Y vamos a llevarlo al máximo. Me encantaría ver. Creo que. Bueno, no creo que lo pueda hacer. Vamos a intentar ver si tengo tiempo. ¿sí? Él llega al máximo hasta el 10. Y bueno, ahí todavía tenemos suficientes recursos. Y aquí llega al máximo, sí. Te mando un mensaje donde dice al límite. Corazón de oscuridad, ¿ok? Miren, 30% de potenciador de daño para Special 2. Cualquier ataque aplica lo mismo. 30% de generación y bueno. Eh, me dan ganas de intentar probarlo para ver qué tal. Pero ¿con quién sería? ¿Con quién sería? Es la pregunta del millón de dólares. Mm, yo pienso que puede ser con el dark side Y le muevo el bastón. O tal vez... Ok, no, el Darkseid tiene algo Dark Side. Esto, no, la regeneración de poder no. Sí, vamos a quitarle el bastón y vamos a ponerle Ese diamante para ver algo Debe estar aquí entre tantas estrellas Y sí, aquí está Vamos a ponérselo y vamos a ver si, Qué efecto tiene exactamente Para ya entonces culminar el video Con esa, esa recompensa de la temporada Online antepasada la, Recuerden que la actual Es la Aquaman la, antepasa la pasada era el artefacto alienígena y la, anteri la antepasada es ese diamante que acabo de, de fundir al máximo. Fusionarla la llamaré. Vamos a ver. Espero que me toque un oponente bastante bueno. Ok, creo que sí. ¡Wow! Tiene hasta un killer crop. ¿Le gusta? Le gusta ese equipo, miren. Vamos a ver, vamos a ver. Con esta batalla, batalla, perdón, terminamos el video y espero que ustedes lo hayan podido coleccionar. Hay un hay un una tarjeta de equipamiento que es como un cinturón, que no sé en qué momento salió, pero por ahí me lo voy a ganar. Vamos Again. a ver. Ok, por el momento no veo nada. Vamos a ver aquí qué sucede. Drenar inverso. ¿Eso era para mí o eso era para él? No sé de quién era en realidad. ¡Wow, wow, wow! No, 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 no. ¿En serio? Ok. Te vas a ganar esto. Y usted también se va a ganar eso. En serio, a acá era Darkseid. Bueno, creo que no vi nada. En realidad, no me esperé eso de ese Batman. Ese es el Batman de Flashpoint. Que, como yo les decía, ah, en serio, ¿crees que vas a hacer algo? No, no vas a hacer nada por mi super escudo. Ok, Destrux se va a encargar de ti. Uy, y él se va a encargar de Destro. sí. Adiós. Ok, no importa. Por un momento pensé que me iba a ganar. <laughs> Por eso el silencio profundo. Okay. Bueno, chicos, eh, no puedo alargar más el video. Eh, les prometo que en el, en el siguiente les voy a, voy a tratar de hacer una batalla de 7. Eh, con ese diamante a ver cuál es el efecto, porque no se lo veo en realidad. Hay muchas cartas de equipamiento que se pueden utilizar. Para mí, las que yo tengo en mis personajes son las mejores. Y créanme que las utilizo hace mucho, mucho tiempo, a pesar de que hay muchas buenas. Eh, no he podido conseguirlas todas, pero eh, me hacen falta dos de una temporada eh, del de, de, de sobreviviente, que no las tengo, que tengo que conseguirlas. Pero la verdad es que no me tomo el tiempo para grabarlo. Así que bueno, mi gente, vamos a dejarlos de aquí. Espero que ustedes también hayan podido eh, conseguir este, este equipamiento. Eh, y recuerden, yo le pongo de título a este video: No todo es hack, mi gente. Esto es lo que me divierte y esto es lo bueno. Así que saludos, mi gente. Cuídense mucho. Gracias siempre por todo su apoyo. Ustedes son los mejores. Y nos vemos en un próximo video. Chao.